26 de agosto de 1833, Port San Luis, o Puerto de la Soledad, se vio sacudido por una sangrienta revuelta. ¿Qué había pasado aquí para que en tan solo 2 años esta próspera colonia argentina cayera en estado de anarquía y rebelión? The governor, Louis Vernet, received me with cordiality. Lively conversation passed at dinner. Beside Mr. Vernet's family, the party consisting of Mr. William Dixon, Mr. Jean Simon, and Mr. Matthew Brisbane. The total number of persons on the island consisted of about 100, including 25 gauchos and 5 Indians. In the evening we had music. Mrs. Vernet gave us some excellent singing. Con Marcelina la parda. Which sounded not a little strange at the Falkland Island, where we expected to find only a few sealers. Para entender la compleja trama de acontecimientos sucedidos en este sitio, es necesario retroceder 70 años más. ...1763... ha concluido la Guerra de los Siete Años y Francia ha sido derrotada por Inglaterra, provocando grandes cambios en la geopolítica mundial. Cambios que también alcanzarán al remoto Atlántico Sur. Varios países se disputan este escenario, las tres grandes potencias, Francia, España e Inglaterra. Habrá un cuarto en discordia, un tambaleante proyecto de país que se llamará Argentina. Y para complicar aún más las cosas, habrá un quinto actor en escena. Un gigante que apenas empieza a despertar, el Imperio Norteamericano. Francia intenta recomponerse, expandiéndose hacia el Mar del Sur. Para ello, Bougainville prepara una expedición colonizadora llamada Compagnie de Saint-Malo. Obviamente no es el suelo de estas inhóspitas islas azotadas por el viento lo que está en juego, sino su enorme importancia estratégica. Possédant les îles Malouines, nous sommes, dans tous les sens du terme, des propriétaires de la mer du Sud et du río de la Plata. Esto lo habían advertido de los ingleses 20 años antes. It's difficult to conceive how prodigious importance such location have. So far in the south and so close to the Cape Horn, in times of war we become masters of those seas. Hasta que se construya el canal de Panamá, Malvinas va a ser una verdadera encrucijada en las aguas australes. Desde acá se va a poder controlar el paso hacia Oceanía, hacia todo el Oriente, y además será la puerta de acceso a los mares del Atlántico y del Pacífico Sur. Gran Bretaña envía una expedición en el máximo secreto, pero en esta carrera serán los franceses los primeros en colonizar Malvinas. Bougainville sitúa la colonia aquí en el noreste para escapar del embravecido mar que castiga la costa occidental. A las islas las llaman Malouin. Y a este sitio, Port San Luis. A diferencia de los franceses que colonizan con familias, los ingleses emplazan un destacamento militar. España reclama a Francia la entrega del asentamiento, que pasa a depender de la Capitanía de Buenos Aires. Los españoles construyen aquí varios edificios, entre ellos una capilla consagrada a la Virgen Nuestra Señora de la Soledad. El asentamiento pasa a llamarse Puerto de la Soledad, y Soledad se llamará también toda la isla oriental. Enterada de la presencia británica, España envía una flota desde Montevideo. La guarnición británica se rinde tras 6 días de moderada resistencia. Como esta acción los pone al borde de una nueva guerra, España da un paso atrás y la situación regresa al estado anterior. Pero tan solo 4 años después, los ingleses abandonan Port Egmont. Los españoles destruyen el fuerte inglés. Ese mismo año, van a ser un hombre clave para la historia del archipiélago. Bueno, Louis Vernet es originario de Hamburgo, él nació en Hamburgo. La familia en realidad es de Aviñón, es de origen francés. Llegan a Hamburgo, como tantos otros, por motivos de persecuciones religiosas, eran hugonotes. Bueno, una familia de comerciantes vinculados a empresas navieras y con comercio internacional, así que él se cría ya en ese clima, ¿no? De muy jovencito, ya 14 años, es comisionado por el padre a ir a Estados Unidos. Adolescencia y juventud la pasa en Filadelfia. Que creo que ha sido una escuela importante, ¿no? La ciudad más pujante de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y está 8 años, son claves en la formación de cualquier persona, eso, ¿no? Vinculado al comercio internacional, un poco la especialidad es el tema de ganadería. Mientras Louis Vernet se forja en Estados Unidos como empresario, aquí en el sur ha triunfado la revolución.
La primera junta comienza a gobernar inmediatamente. El 30 de mayo llega un expediente relacionado con Malvinas. Para los gastos y pagamentos, se considera en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando y a todos los empleados en aquel destino como dependientes del mismo buque. El presidente Saavedra estampa su firma en él. Solo han transcurrido 5 días del triunfo de la revolución y allí está Malvinas. Derrotadas, las fuerzas virreinales van a reagruparse en Montevideo. La guarnición de Puerto de la Soledad forma parte de este repliegue, abandonando las islas en 1811. Parte así el último de los 18 gobernadores que durante medio siglo mantuvieron la presencia administrativa del virreinato del Río de la Plata en Malvinas. 3 años después, los realistas se trasladan de Montevideo a Lima. Los patriotas saben que para lograr la independencia deben vencer a las fuerzas realistas del Perú. San Martín concibe su plan continental: cruzar la cordillera, liberar Chile y atacar Lima por el mar. Luis Vernet llega al Río de la Plata en 1817, plena campaña de San Martín en Chile, batalla de Chacabuco. Joven, 26 años, a Buenos Aires, convulsionada todavía por las guerras de la independencia. Venía ya con algunas vinculaciones comerciales con paisanos suyos, con alemanes también, ¿no? Y de hecho empieza a trabajar en una empresa alemana, vinculado al tema de carnes. Se vincula comercialmente, se vincula afectivamente, se casa con María Sáenz, que es uruguaya. Concretada la independencia de España, va a estallar la guerra civil, generándose la primera batalla entre unitarios y federales. En ese enfrentamiento es derrotado el unitario José Rondó, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se produce así la disolución del gobierno nacional y surgen las autonomías provinciales a mano de los caudillos. Empieza a cobrar dimensión la figura de Rosas. Comienza la llamada anarquía del año 20, un periodo de inestabilidad política generalizada. La provincia, sin embargo, prospera, ya que posee el manejo exclusivo de la aduana nacional. Además, Buenos Aires también controla la política exterior argentina, incluidas las Islas Australes. En ese momento, el recurso estratégico era el lobo marino, era todo el tema de caza de anfibios, no solo por la piel, que era muy valiosa, sino por el aceite. Era el petróleo de ese momento, pleno desarrollo de la revolución industrial, que necesita aceite. Bueno, la depredadora economía capitalista había hecho una verdadera hecatombe en el Mar del Norte. Y cada vez más entonces los loberos empiezan a enfilar para el sur. Sea elephant and seal were abundant along the shores of the archipelago in former years. But now they are annually becoming scarcer. And if means are not taken to prevent indiscriminate slaughter at any time of year, one of the most profitable sources of revenue in the Falklands will be destroyed. Están las primeras leyes que tratan de regular la caza de anfibios con muy poco éxito porque no teníamos una marina de guerra que pudiera hacer efectivo las ordenanzas que sobre pesca se hacían. El lobero que viene de afuera arrasa con todo. Mata hasta lo que nos lleva para que no lo pueda cazar otro y su producto valga más. En este gran potencial que en ese momento tiene Malvinas está también el origen de su tragedia, porque los intereses imperiales hacía que la presencia de un enclave argentino que tratara de controlar y de regular la pesca, que tratara de desarrollar una pesquería nacional, era absolutamente contrapuesto con esos intereses. Según datos oficiales de los propios británicos, en tan solo 15 años se habían llevado del Atlántico Sur más de 1 millón de pieles de focas y lobos marinos. Pero además, Malvinas era la base operativa de otro lucrativo negocio. Whales frequent the surrounding waters in particular seasons, and they are still to be found along the coasts of Patagonia and Tierra del Fuego, though their numbers are very much diminished by the annual attacks of so many whale ships, which have made the Falklands their headquarters during these last years. Para sorpresa de los capitanes norteamericanos, franceses y británicos, en 1820, una maltrecha fragata de la Marina de Guerra Argentina, al mando del corsario norteamericano David Shewitt, irrumpe en el puerto de La Soledad. So, Captain Wovell, I have arrived in this port with a commission from the Supreme Government of
United Provinces of the Rio de la Plata to take possession of these islands on behalf of the country to which they belong by natural law. The next day, Captain Jewett took formal possession of these islands for the Patriot government of Buenos Aires, read a declaration under their colors, planted on a port in ruins, and fired a salute of 21 guns. Jewett hará llegar a una treintena de barcos una notificación bilingüe, dando cuenta de sus acciones. Por primera vez flamea en Malvinas la bandera argentina. Pese a la aparente prosperidad, la provincia sufre una gran iliquidez. Era tal la escasez de moneda que para la economía diaria habían comenzado a circular unos discos de hojalata. De esta manera, una moneda ficticia había comenzado a reemplazar el oro y la plata evaporados de la circulación. Por este motivo se crea el primer banco de la Argentina, llamado Banco de Descuento, que comienza a emitir papel moneda. Oficialmente creado por la provincia de Buenos Aires, estaba constituido mayormente por capitales británicos. De este modo se dejaba en manos inglesas la soberanía monetaria. Esto contradecía el pensamiento federal del gobernador Martín Rodríguez. Aunque en verdad, el verdadero poder detrás del trono era ejercido por el más unitario de los unitarios, el ministro Bernardino Rivadavia. En 1822, Weddell comanda una nueva expedición para cazar lobos y focas. En enero, cruzan el Círculo Polar Antártico, el punto más austral jamás alcanzado por hombre alguno hasta ese momento. Al mando del timón está el piloto escocés Matthew Brisbane. Ese año también invernarían en Malvinas. Buenos Aires sabe que para controlar la pesquería extranjera debe hacer base en Malvinas. Pero por otro lado está en bancarrota. Uno de los principales acreedores de la provincia es Jorge Pacheco, socio comercial de Luis Bernet. Buenos Aires ofrece a Pacheco en pago el usufructo del ganado cimarrón de la isla Soledad. Malvinas tiene una larga ocupación, primero francesa con Bougainville y después española. Queda ganado que se reproduce libremente en un clima sin depredadores importantes, con mucho pasto. Era muy importante la cantidad de ganado cimarrón. Y la primera intención con Jorge Pacheco era ir a la agarrada, como se dice, ¿no? O sea, la caza de ganado cimarrón para utilización sobre todo del cuero. Y empiezan las gestiones que tienen importancia desde el punto de vista de nuestras disputas de soberanía con el Reino Unido, porque son actos de gobierno y actos de soberanía que implican cesión de tierras, concesiones, que no fueron nunca protestadas ni objetadas. El plan de Bernet y Pacheco trasciende el plano puramente comercial y ambos piden al gobierno bonaerense que otorgue autoridad formal a uno de sus hombres. Porque Arreguatí piensa formar de los mismos peones una compañía de cívicos con cabos y sargentos. Si vuestra excelencia hubiese a bien destinar algunos cañones de hierro, aquellas abandonadas baterías serían reparadas y puestas en aptitud de que sirvan al gobierno. Buenos Aires accede a la propuesta y autoriza a Arreguatí transportarse a la isla de la Soledad y usufructuar en ella en los términos que propone, más en la inteligencia que semejante concesión jamás podrá privar al Estado del derecho que tiene a disponer de aquel territorio. Arreguatí fue la primera autoridad que ya entra en esta lógica de un proyecto político de poblamiento de la Patagonia Austral con sede en Malvinas. Es también Tierra del Fuego, Isla de los Estados, es también Georgia. Pero el invierno malvinense cobrará un alto precio al capitán Arreguatí y sus 15 hombres. Estamos sin carne, sin galleta. Nos mantenemos de conejos asados a causa de no poder salir a carnear porque no hay caballos. Con decirle a su excelencia que estamos pereciendo. Este proceso es bastante desastroso por un sinnúmero de inconvenientes. El principal, en Malvinas no hay caballos. Había que llevarlos del continente y los traslados de las caballadas sobre el mar no eran sencillos. Llegaban estropeados o muertos y era un elemento esencial y valiosísimo en ese momento. ¿Sabe lo que pasa, señor Bernet? Estas islas no se hicieron para la gente. Mira, capitán, solo es cuestión de planificar ya y ejecutar mejor. Usted solo conoce Malvinas en los mapas.
1824, Buenos Aires contrae la primera deuda externa argentina con un empréstito de la banca londinense Baring Brothers. La provincia empeña todo. Bienes, efectos, tierras. Debían entrar en las arcas bonaerenses 560.000 libras, pero la casa inglesa solo entregó 62.000 en papeles y 2.000 en monedas de oro. Bernardino Rivadavia fue el artífice de este ruinoso negociado. Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, aunque esto responde a un plan maquiavélico. The deed is done, the nail is driven, Spanish America is free. And if we do not mismanage our affairs, she is English. En 1825, Canning y Rivadavia firman un tratado de amistad, comercio y navegación. En los papeles se daba igualdad de oportunidades, tanto a ingleses como a rioplatenses. Pero en la práctica, Gran Bretaña era una potencia capaz de inundar los mercados sudamericanos con bienes manufacturados, mientras que las Provincias Unidas solo exportaban materias primas. Pese al fracaso de Areguatí, la concesión para el uso del ganado cimarrón aún sigue vigente. Tiempo de retomar la iniciativa. Luis Vernet realiza su primer viaje a Malvinas en 1826. Trae con él a un grupo de gauchos, entre ellos un entrerriano, Antonio Rivero, de tan solo 20 años. Además de los gauchos, que fue el principal contingente inicial, alrededor de 30 personas, son de origen negro. En ese momento, Patagones es un puerto de corsarios. Estábamos en guerra con el Imperio de Brasil. Cuando un corsario atrapaba una nave negrera, el botín eran seres humanos. Los traían a Argentina, donde desde 1813, por la Asamblea, esclavo que pisara suelo argentino y automáticamente era libre. Quedaban al servicio del Estado o de particulares mediante un contrato. No se lo consideraba esclavo, era liberto. Jóvenes en su mayoría, atrapado primero como esclavo, después presa de un buque corsario que lo llevan a un puerto, no sé qué, mucho habrá elegido. Pero en las formalidades de ley, sí, mediaba un contrato. Y de hecho, Vernet, el Patagones, celebró contrato por 30 negros caboverdianos que pasaron a ser colonos de Malvinas. He creído conveniente ocuparme yo mismo del establecimiento de la colonia. Considero conveniente que Su Excelencia se plazca cederme tanto los derechos de posesión como de propiedad de las tierras que no han sido cedidas al señor Jorge Pacheco, como así también la isla de los Estados en la costa de Tierra del Fuego. El gobierno bonaerense accede a la propuesta, dándole 20 años de exención impositiva y derecho de pesca sobre Malvinas y todo el litoral costero argentino, comprendido entre el Río Negro y la Isla de los Estados. Plenamente consciente del reclamo inglés sobre las Islas Australes, Vernet solicita el visto bueno del consulado británico. La concesión argentina es autorizada. El capitán Brisbane naufraga en Georgias del Sur. Deja allí a la mayor parte de la tripulación y navega con 5 hombres hacia Buenos Aires. So,
you mean to tell me that you put together a boat with the few remains of your shipwreck in South Georgia and managed to navigate 3,000 miles all the way here to Buenos Aires? Brisbane se presenta ante el cónsul Parrish y le informa del naufragio. También le comenta de sus planes de preparar un barco para regresar a Georgias. Burnett ultima los detalles del viaje. Parrish no le pierde pisada. Aun cuando la soberanía de Malvinas está en disputa, su empresa se encuadra perfectamente en el Tratado de Amistad. Además, Burnett parecía ser la clase de hombre en la que el consulado británico podía confiar, si aún en el mismísimo festejo de la Revolución de Mayo, la bandera británica flameaba en la colonia argentina. Al salir el sol, se tiraron 3 cañonazos e izaron la bandera inglesa y la de Buenos Aires. Burnett tiene un plazo de 3 años para conformar una colonia. Brisbane termina de alistar la Betsy y se apronta a viajar a las Georgias, en cuya ruta están las Malvinas. Burnett contrata sus servicios para trasladarse definitivamente al puerto de la Soledad. Parrish se entrevista con Burnett y escribe a Londres. Burnett is a very intelligent person, has passed 3 winters in the Falklands, and is now returning with several colonists to be located according to his agreement with the government. He would, I believe, be very happy if His Majesty's government would take his settlement under their protection. Pero Malvinas y la historia tenían reservado para Luis Burnett un papel distinto al que esperaban los ingleses. Un papel muy distinto. Tras un mes de navegación, el Betsy llega a Malvinas. Desembarcan 23 colonos alemanes y 15 ingleses. Burnett vuelve a pisar suelo malvinense, pero ahora en su condición de comandante político y militar, designado por el gobierno de Buenos Aires. María tiene un embarazo de 3 meses y el viaje la ha dejado en muy mala condición. Entonces, Brisbane vino con una silla de brazos y en ella me condujeron. Burnett traslada a su familia, con sus hijitos, con su mujer embarazada, a vivir muy lejos, muy lejos. A que su casa sea el puerto de la Soledad. Asume que esto fue una profecía, si se quiere, el día de la patrona de América. Porque Malvinas nace como comandancia bajo el signo de América. Que nazca en esta tierra austral una población que haga honor a la República, cuyo dominio reconocemos. El poblamiento argentino de Malvinas está forjado en el trabajo. Y los trabajos que se desarrollaban eran los trabajos de campo, los trabajos de pesquería, de caza de lobos y de anfibios, que involucraba a Malvinas y a Isla de los Estados. Y lograron convivir en paz y hacer un poblamiento sustentable, además, desde todo punto de vista, también desde el productivo, del laboral, del económico. El talento organizativo de Burnett logra que en pocos meses la colonia esté en plena producción. En febrero, María da a luz a una niña. 3 semanas antes había sido alumbrado el primer nativo de Malvinas. Un niño mulato. Un niño argentino. El futuro no podía ser más promisorio, pero tiempos turbulentos están a punto de comenzar. A la mañana salieron 3 botes llenos de gente a la entrada de la bahía, a la pesca de lobos, bajo la dirección del capitán Brisbane. No encontraron ninguno, por lo que presumen haya estado algún buque días antes. Esto violaba la prohibición de caza de anfibios. Burnett emite entonces un comunicado bien explícito.
A todos los capitanes ocupados en pesquerías se les induce a desistir. La resistencia los expondrá a ser presa legal de cualquier buque perteneciente a la República. En julio, Vernet detiene a 3 foqueros norteamericanos, incauta las pieles del carancho Davidson y resuelve conducirlo ante el Tribunal de Presas en Buenos Aires. Deja a Matthew Brisbane a cargo de la colonia. Comienza el juicio en el Tribunal de Presas. La corbeta de guerra Lexington, de 600 toneladas y 190 efectivos, parte hacia Buenos Aires. El estilo de negociación de la incipiente potencia imperial se pone en marcha. Una mezcla de torpe arrogancia diplomática y uso simultáneo de la fuerza militar. Poco ha cambiado en casi 200 años. El cónsul norteamericano George Lacombe protesta ante el ministro Anchorena e inmediatamente visita a París. Minister Anchorena stated emphatically that the Falklands belong to Argentina. That is utter nonsense. The entire government of Rosas know perfectly well that England has ever renounced to the Southern Islands. Hay quienes ven en esta reunión un acuerdo entre ambos países, aunque en verdad esto no ha sido probado. El carancho Davidson se escapa del tribunal y se refugia en la Lexington. El capitán norteamericano anticipa. Proceed thither with the force under my command for the protection of the citizens and commerce of the United States engaged in the fisheries in question. Having been guilty of piracy and robbery, Vernet be delivered up to the United States to be tried. Planet's paradise is all yours. Mientras la Lexington navega hacia Malvinas, el presidente Jackson informa al Senado norteamericano. One of our vessels engaged in the trade which we have always enjoyed without molestation has been captured by a band acting, as they pretend, under the authority of the government of Buenos Aires. La Lexington entra con bandera francesa, bajan los mariners y destruyen todo. Destruyen todo. Generan el terror. Sentencian a muerte a Vernet. Clavan bandos diciendo que Vernet va a ser ahorcado. Y si aparecía de vuelta por ahí, iba a ser apresado y ahorcado. El capitán Duncan ordena destruir los cañones de las baterías argentinas y seguidamente se apropia de las pieles que Vernet legalmente había decomisado al carancho Davidson. Y declaran que Malvinas no pertenece a ningún país y que todos pueden pescar ahí. I have brought a whole population consisting about 40 persons, with the exception of some gauchos or horsemen who were encamped in the interior, killing cattle. I was myself treated as a pirate, abused on her quarter deck most violently by Captain Duncan, treated by him more like a wild beast than a human being. And from that time, guarded like a felon. The most active colonists in the detention of the North American vessel were on board. The principal person is Brisbane, the Englishman. The commander intends to send them to the United States for trial as pirates. I wrote to Mr. Slocum in favor of Brisbane. A poco de anclar en Montevideo, serán liberados. El gobierno de Rosas romperá relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante 11 años. Rosas no lo reafirma a Vernet porque está en ese momento en pleno litigio diplomático. Designa otro comandante político-militar, que es Mestivier. Mestivier llega con tropas y también con presos.
Bueno, la gobernación de Mestivier fue corta y trágica. Al poco tiempo, en una sublevación confusa, es asesinado. Cuando Pinedo llega a Puerto Soledad, se encuentra con que Mestivier está asesinado. En ese contexto, llega la corbeta inglesa Clio, en un momento en que realmente la situación es por demás confusa. Dado que el Reino Unido era considerado un país amigo, Pinedo se desconcierta ante la exigencia del capitán Onslow. It is my intention to hoist tomorrow morning the national flag of Great Britain. So, I request you to please hold down your flag and withdraw your forces. I am, sir, your most obedient, humble servant. El código de honor naval argentino obligaba a Pinedo a defender el pabellón hasta las últimas consecuencias, cosa que este no hará. Sí es cierto que sus posibilidades eran exiguas, ya que la Clio era muy superior a la Sarandí. Además, la mayoría de los hombres de Pinedo eran británicos, entre ellos el propio piloto, Matthew Brisbane. Pinedo evacúa la guarnición hacia Buenos Aires. En una semana, los británicos abandonarán Malvinas, dejando como representante al despensero irlandés, instruyéndolo para que hice la bandera los domingos y ante la presencia de algún barco. Here we, dog in the manger, fashion Sisal Island, and live to protect it only a Union Jack. All the economy at home makes the foreign movements of England most contemptible. How different from old Spain. Darwin y Fitzroy acaban de llegar a bordo del Beagle. Al amanecer recala un barco procedente de Buenos Aires. Matthew Brisbane está de regreso, acompañado del inglés Thomas Helsby y del criollo Ventura Pasos. Son empleados de Burnett que en un desesperado intento procura mantener la colonia a flote. Mr. Brisbane came on board. I was quite satisfied with the tenor of the explanation he gave me of his business. Brisbane's instructions from Vernet authorized him to act as his private agent. Instead of the cheerful little village I once anticipated finding, I only see a few half-ruined stone cottages and some straggling huts. How is this? Said I in astonishment. Indeed, sir, it was flourishing, said he, but the Lexington ruined it. El estado crítico de la colonia preocupa a Fitzroy, porque peligra el abasto de carne para la flota británica. Sabe que Simón, el capataz, no logra mantener la faena funcionando adecuadamente. Viendo el capataz la escasez grandísima de caballos para trabajar, mandó a varios peones a que trabajasen en un corral y zanjeasen. Contestaron que no querían. La carencia de caballos comienza a dejar a los gauchos de a pie. Un mazazo para el orgullo criollo. Burnett sabía esto perfectamente. A cualquier gaucho, si usted lo deja elegir entre un montón de oro y un caballo, ellos preferirán ciertamente el caballo. Mr. Dixon, the English resident, came aboard. It is surprising to see how Englishmen find their way to every corner of the globe. I do not suppose there is an inhabited and civilized place where they are not to be found. This island must someday become a very important halting place in the most turbulent sea in the world. There are fine harbors, plenty of fresh water, and good beef. Speaking to Monsieur Simon about the indiscriminate slaughter of cattle which took place occasionally, he told me that the gauchos used to sometimes kill them for their tongues only. A sealing schooner arrived. Mr. William Lowe, being sealing master, although considered to be the most enterprising and intelligent sealer on those shores. Fitzroy va a comprar la goleta de Lowe. Este y su tripulación se instalan en Puerto de la Soledad, dedicándose a la caza de lobos. It's commonly said that a sealer, slaver, and pirate are all overtrained. They all certainly require both an energetic and his affairs. Captain Lowe has gained his celebrity, being the terror of all small vessels. In their manners and habits, I should think that his manners strikingly resemble the old buccaneers. Con la llegada del capitán Lowe y de Thomas Helsby, se ha consolidado el predominio anglosajón.
Ahora los gauchos comienzan a recibir su paga en vales que llevan la firma de Vernet. Solo un par de años atrás, cuando las cosas aún marchaban bien, la paga era de 30 pesos de plata por mes. Ahora la mayoría de los gauchos acumulan deudas que rondan los 500 pesos por cabeza. Gauchos wished to leave this place and return to the Plata, but as they were the only useful laborers on the islands, in fact, the only people on whom any dependence could be placed for a regular supply of fresh beef, I induced them to remain. Finalmente, Fitzroy abandona Malvinas. Oficialmente, el archipiélago queda sin autoridad. With a heavy heart, I looked forward to the time when these islands would be without the presence of a man of war, or resemblance of any regular authority. Hola. Reserva 2 pesos. El cuarterón. Sí, pero este no sirve. Es lo que me ha pagado Ribane. Sin plata no hay mercancía. 30 whale ships anchored among the islands. Several American vessels, English sealers provided with rifles, and the crews of several French whalers. There was no lack of the elements of discord. De muy corto tiempo se produce una sucesión de catástrofes que aniquilan este proyecto. En ese contexto se produce la rebelión de Antonio Rivero, que es una protesta social, una reivindicación de soberanía, un mero hecho de violencia, de matrerismo, digamos, depende de quienes lo valoren. El domingo 25, los gauchos invitan a los loberos Channon y Hopkins a comer, además de Antonio Rivero, José María Luna y Miguel Brasido. También están allí los 5 indios charrúas, Felipe Salazar, Manuel Godoy, Luciano Flores, Manuel González y Manuel Latorre. They asked me if I could help them with a boat, and if in case of a quarrel, they could have any opportunity to escape. I told them that if they went west with a boat, they could have the chance. I heard Presidio saying repeatedly, while Rivera was speaking, that this night, the riot had to explode. We returned to our house, and we told the others what we had heard. It was not the first time they talked about an insurgency. A week ago, Brisbane himself had said, I have already heard too many stories about that. That night, Presidio came and asked us if we could lend him a gun. We discussed among us and we denied it. Then he said to give him 2 or 3 charges of powder and some bullets. We gave him 3 loads of powder and 7 bullets between us all. On the morning Captain Lowe left the colony in a whaleboat with 4 men for the purpose of sealing. Mr. Dixon asked me to temper a piece of steel. I suggested him to go to Wagner's house, who had a good turf fire. About 10 a.m., I walked down to the store on the point to procure some oil from William Dixon. Mr. Dixon was not in the store, so I decided to walk to Antonio Wagner's house. Besides Mr. Dixon, there was also Daniel McKay and Henry Channon. The fire at Wagner's was not strong enough to temper the piece of steel,
so I decided to take it to my house. We returned immediately afterwards toward the flagstaff with Henry Channon. We met Antonio Rivero, Juan Bracido, Jose Maria Luna, and five Indians running towards the point. It was very evident they were going to kill someone. I hastened towards the house of Captain Brisbane. I found that the aforesaid eight men had killed Captain Brisbane, Juan Capitaz Simon, and had left Don Ventura for dead, his head cut open. Brisbane appeared to have been making his way towards his pistols before he fell. I heard two musket shots fired at the house of Antonio Wagner. Tell us, Jack Dixon. And then somebody fired a shot, but I cannot say who did it. I saw when the Tory hit Wagner with his boleadoras. Tal parece que para los gauchos, la revuelta solo terminaría con la muerte de Lowe. Por eso vigilan la entrada al puerto. The eight murderers set up their headquarters in a house where they commanded a view of the mouth of the Sound. The murderers left the settlement this morning on horseback for the North Rocks with the avowed intention of killing Captain Lowe. Pasan dos días de máxima tensión, pero Lowe no aparece. Los rebeldes se internan en la isla Soledad. Rivero sabe que su suerte está echada. Y la maquinaria imperial británica tarde o temprano lo va a venir a buscar. Si al fin y al cabo, el suyo es el destino trágico del gaucho. Exactamente a un año de la usurpación, llega el teniente Henry Smith y repone la bandera británica. Al día siguiente, se entrega José María Luna, dispuesto a testificar contra sus compañeros. La causa del disgusto que condujo al asesinato de Brisbane y los otros fue pagarle en peso a Babel en lugar y plata. A los marines les tomará dos meses capturar a los rebeldes, lo cual coincidirá con la segunda visita del Beagle a Malvinas. Antonio Rivero was put in irons on board the Beagle. A cutter was hired to remove them to the flagship at Rio de Janeiro. Luna was left at liberty, though watched. The one named Channon, who was said to have been an accomplice in the plot, though not an active agent, was confined to the ship. Rivero será llevado al Reino Unido para ser juzgado. Testimonies may be sufficient to issue a guilty verdict, but considering the special circumstances of this case, it would be advisable not to continue with the prosecution. Tras dos años de cautiverio, Gran Bretaña toma una extraña posición. Infrecuente manera de proceder de la inflexible ley británica, si tenemos en cuenta que el asesinato de un súbdito, tal el caso de Matthew Brisbane, se castigaba con la ejecución en plaza pública. El gaucho Rivero nace como un símbolo, un mito que expresa el verdadero y auténtico amor de los trabajadores por Malvinas como su tierra, los humildes, muchas veces engañados, los más fieles defensores de la soberanía argentina en Malvinas. El gaucho Rivero será regresado a Sudamérica en un buque inglés y liberado en Montevideo como si se tratara de un descuido. Hay quienes afirman que moriría combatiendo a las fuerzas invasoras anglo-francesas, pero sobre ello no hay evidencia concluyente, de modo tal que su posible muerte, envuelto a obligado,
también forma parte del mito. Antonio Rivero, el gaucho Rivero, vivió 7 años en Puerto de la Soledad, bajo el cobijo de la bandera argentina. Bandera que algún día volverá a flamear en paz y para siempre en nuestras Islas Malvinas. Vuelvo un poco a ese viejo 30 de agosto de 1829, cuando asume la comandancia Vernet, el día de Santa Rosa de Lima. Malvinas nos empuja hacia Sudamérica y la región. No hay futuro posible si no concebimos Malvinas como territorio sudamericano y no lo vivimos como una gesta de toda Sudamérica, quizás como un fin de la vieja gesta emancipadora americana. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo.